Un partido frenético, el que va a vivir el Arma del Río en el día de hoy en casa frente a un rival directo, el sexto clasificado, nada más y nada menos que Club Balonmano Bahía de Almería, sexto clasificado con 12 puntos, mientras que el Arma del Río está quinto posicionado en la clasificación con 14 puntos, duelo directo por permanecer en esa parte alta de la tabla. Un Arma del Río que viene de vencer por 21-27 a un grandísimo Algeciras, y por parte de Bahía Almería trae dos victorias consecutivas, una frente a Balonmano Zafa 21-26 en la jornada 9 y en la última jornada, la jornada 10, también a Balonmano Mijas por tan solo un tanto, 30-31 por parte del Arma del Río. Tenemos a Nico Bravo, Tomás de la Vecchia, Jaime Palmero, Adri Sala, Diego Reyes, Raúl Caro, David Ventas, Ramón Aguilera, Sergio Antúnez, Juan Rodríguez, Víctor Mira, Moisés Godoy, Gonzalo Domínguez, Gonzalo Cumplido, Jorge González y Miguel Martínez. Va a dar comienzo en breves instantes el encuentro. Y el Arma del Río trae una buena racha de tres victorias consecutivas. Y el partido de hoy decantará si continuará en la pelea por esa parte alta de la tabla frente a los cuatro equipos punteros, entre los que destaca Balonmano Melilla, al que el Arma del Río venció en la jornada 3 por 10 tantos. Es decir, que el conjunto de Jesús Díaz es capaz de vencer a cualquier equipo de la categoría y más aún con el apoyo del Pandero, y así lo ha demostrado a lo largo de esta temporada, por lo que veremos a ver qué ocurre hoy en Palma del Río. Ya se posicionan los siete iniciales. Por parte del Ars Palma del Río vemos a Nico Bravo, Diego Reyes, Raúl Caro, David Venta, Sergio Antúnez, Miguel Martínez bajo palo y Ramón Aguilera. Por parte de Balonmano
Bahía de Almería, Adri Bandera, Martín Pacheco, Morillo Araujo, Matías Paya, Saúl Andrés, José Ángel Rodríguez, y da comienzo el encuentro en el Polideportivo El Pandero. Comienza a atacar el Ar Palma del Río. Juega la primera línea ahora, partido muy importante el que vive hoy el Ar Palma del Río. Recordemos también que posterior a este encuentro el juvenil de Lars jugará contra Caja Sur. Ojo a Sergio, el primero para adentro. 30 segundos de encuentro y primer ataque bien culminado de los chicos de Jesús Díaz. Sale ahora Víctor Mira en la defensa. Ramón Aguilera al banco y ataca Bahía Sur. Ataca Rodríguez para Matías. Matías para el extremo derecho. Ojo a Matías. Matías que intenta entrar. El extremo derecho es detenido. El dorsal 26, Saúl Andrés. Y la pone en juego Lorenzo. Ojo a el ataque ahora de Bahía de Almería. Para adentro Rodríguez. Ataca ahora el Ar Palma del Río. Ataca rápido Nico Bravo. Sale al débil. Es detenido bien por la defensa almeriense. Jugará el Ar Palma del Río. Juega David Venta. David Venta para Diego Reyes. Diego Reyes juega ahora la primera línea. Nico aparece. Nico con David. El árbitro decreta que ha tocado el balón con el pie, pero recupera muy bien ahora Lars. El Pandero aplaude la acción. Y el equipo palmeño es el que vuelve a atacar. 2 minutos de encuentro. No hay favoritos en el día de hoy, porque como ya he comentado, quinto contra sexto. 14 puntos y 12, tan solo 2 puntos, una victoria lo separa. Es decir, si Bahía de Almería gana hoy, ojo a Diego, para adentro Diego. Si gana hoy Bahía de Almería, se pondría igualada a puntos con el Ar Palma del Río, por lo que le adelantaría, ojo, a la internada ahora de Matías, que manda el balón para adentro. 2-2, sacará rápido el Ars, juega David Venta. Lo detiene muy bien el autor del último tanto, Matías. Y es Ramón Aguilera el que va a comenzar a jugar. Juega Nico. Da indicaciones a sus compañeros. Ahora ataque en estático de Lars. Aparece Sergio. Sergio para David. David avanza metro. Diego para Nico. Diego de nuevo para David. Diego, Nico. Abre para Sergio. Se le escapa el balón. 3 minutos de encuentro, ataque ahora sí fallido del Ar Palma del Río. Juega Bahía de Almería. Juega Alberto para el extremo izquierdo en el día de hoy, Adri Banderas. Y ahora mantiene la calma Bahía de Almería. Ataca Alberto para Rodríguez. Rodríguez para Matías. Alberto avanza metro, Alberto, Rodríguez intenta salir al débil. Y ahora es exclusión de 2 minutos señaladas a David Venta por un golpe en el rostro a Rodríguez. Y golpe a favor del equipo procedente de Almería. Juega Matías. Matías para Rodríguez, ahora pasa, entra a primera línea, intenta hacer pillar desprevenida la defensa palmeña, no lo consigue. Y ahora es balón para los que visten de azul. 2-2, 3 minutos 55 segundos de encuentro y el partido ha comenzado tal y como todos esperábamos, muy igualado, con buenos ataques por parte de ambos equipos. Y ahora es el conjunto palmeño el que ataca para ponerse por delante. Nico. Grandísima parada ahora de Morillo. Y ahora ataca rápido Bahía de Almería. Y Saúl no se pone nervioso y la manda para adentro. Uno arriba, blanco y negro.
4 minutos 36 segundos de encuentro. 2-3 en el electrónico. Juega Moisés. Nico. Consecución ahora de pases de la primera línea. El pandero, que hoy está repleto por la doble sesión, la doble jornada que le espera. Golpe ahora a favor del conjunto palmeño. Juega Nico, Nico para Diego. Diego avanza a metro. Diego sale al débil. Golpe a favor del Alto Palma del Río. Saca Víctor. Ahora el árbitro reclama que realice el saque correctamente. Diego para Víctor. El árbitro levanta el brazo de pasivo. Tiene que lanzar ya el conjunto palmeño. Diego. Diego, 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 Diego. Para adentro Diego Reyes. Ahora va a llevar el medial que ataca. Ataca rápido por mediación de Rodríguez. El árbitro señala la infracción. Balón para el Alto Palma del Río, que iguala el encuentro. Y ataca de nuevo para llevar las riendas en el día de hoy. Juega Nico Bravo. Un Nico Bravo que en Algeciras también deslumbró. Y de qué manera, con 5 tantos junto con Tomás de la Vique, que también anotó un total de 6. Y veremos a ver qué es lo que hacen los argentinos el día de hoy. ¡David! Se le marcha el lanzamiento a David. Por muy poco. Por lo que ataca ahora el equipo almeriense. La lleva Matías. Se le va el lanzamiento a Matías. Y es el Alto Palma del Río el que ataca. De nuevo para ponerse por delante. 6-42 en el electrónico. Diego Reyes al débil. Muy bien. El árbitro señala paso, ataca rápido. Va ahí a la Almería. Y ahora Adri Banderas anota. El público se enfada por la decisión tras el tanto de Diego Reyes, que no ha llegado a subir al electrónico debido a que ha señalado paso. Y el conjunto que viste de blanco ha aprovechado muy bien. Y se ha puesto de nuevo por delante en el electrónico. 3-4, 7 minutos, 20 segundos de encuentro. Ataca ahora la primera línea del Alto Palma del Río. Aparece Ramón. Diego para David. David para Nico. Nico. Golpe a favor del Alto Palma del Río. Juega el propio Nico. Nico para David. David para Diego. Diego para Raúl, que no se atreve con el lanzamiento. David, 9 metros. Sergio. Atrapa muy bien Araujo. El público reclama los 7 metros por un posible agarrón a Sergio en el lanzamiento. Y el pandero está ahora mismo muy, pero que muy enfadado cuando se cumplen 8 minutos de encuentro. Juega ahora el pivote, el dorsal 5, Martín. Martín para Rodríguez. Rodríguez abre para el extremo derecho, que se le escapa el esférico a Saúl. Y es el Arsenal que ataca de nuevo. Juega Diego Reyes para Nico. Nico para Diego. Diego abre para Raúl. Tocan un defensor, por lo que será de nuevo balón para el conjunto azulón. Juega Diego. Diego para Nico. Nico para David. Ahora consecución de pase a primera línea. Avanza metros Nico. Nico es agarrado y obstruido. Golpe a favor de Lars. Y es Diego el que avanza ahora metro. Diego sale fuerte. Diego le intenta filtrar el pase a Ramón. No le sale bien. Y es Bahía de Almería el que ataca ahora por mediación de Saúl. Saúl para Matías, consecución de pases entre ambos. Aparece Alberto Rodríguez. Alberto para Matías. Rodríguez, consecución de pases a primera línea. Avanza metros Alberto, Alberto. El árbitro ahora sí señala dobles. Y ataca el conjunto palmeño. Nico, Nico.
Se sacó un buen lanzamiento. Golpe a favor de Lars. Juega ahora Diego Reyes para Raúl. El pandero de nuevo se vuelve a animar. Sabe que es un día importante para los suyos cuando se van a cumplir los 10 primeros minutos de esta primera mitad. Juega Sergio, Sergio amaga, Sergio para David, David para Diego, Diego sale al fuerte, Diego, vaya charro de Diego. Qué bueno que es el internacional chileno Diego Reyes, que anota un tanto más para su equipo. 4-4. Ataca ahora Bahía de Almería. Juega Matías, Matías para Fernández, recién ingresado. El dorsal 88. Matías para Adri. Juega ahora la primera línea. Intenta avanzar Metro. Se le escapa el balón a Alberto Rivera. Y ataca el Al Palma del Río. 10 minutos 45 segundos de encuentro. Juega Nico. Nico sale al débil. Nico. El árbitro señala antes el golpe, por lo que el tanto no sube al electrónico. Ataca el Al Palma del Río. Nico Bravo para Ramón Aguilera. Diego Reyes. David. David para Nico. Nico. Señala ahora falta en ataque del jugador argentino. 4-4. El partido está de lo más igualado, tal y como hemos predicho en la previa. Y es Bahía de Almería el que ataca. Aparece Martín. Martín para su compañero Fernández. Golpe a favor de Bahía de Almería. Es ahora Martín el que la pone en juego. Martín para Fernández. Fernández para Matías. Matías para Alberto. Alberto, Matías. Tanto que sube a favor del equipo visitante. Juega ahora David Venta. David Venta, 9 metros. Nico, Nico, abre muy bien para Raúl. Para adentro, Raúl. 5 iguales, 12 minutos, 10 segundos de encuentro. Y es el conjunto almeriense que ataca ahora. Por mediación de Matías. Matías para Alberto. Alberto para Adri, que aparece. Ahora consecución de pase de la primera línea. El conjunto almeriense, que es uno de los mejores equipos de la categoría. Oja Fernández. Paso señalado, saca rápido Miguel. Se le escapa el balón, más bien no llega Sergio. Por lo que atacará de nuevo Bahía de Almería. Tendrá de nuevo otra oportunidad para ponerse uno por delante. Nadie se aventaja en el electrónico, por lo que es buena señal. Ojo al lanzamiento de Matías. Se ha señalado antes el gol, por lo que tampoco subirá al tanto. Y es ahora Alberto el que juega. Alberto para Matías. Matías se interna. Gran tanto ahora de Matías. Uno de los jugadores más destacados de Bahía de Almería hasta el momento. Y es el Al Palma del Río el que juega por mediación de Diego Reyes. Nico, David Venta. Consecución ahora de pase de la primera línea. Aparece Ramón Aguilera. Diego. Diego para Nico. Nico, 9 metros. Intenta zafarse del defensor. Golpe a favor del Al Palma del Río. Un Nico que está hoy muy vigilado por la defensa almeriense. Cada vez que ataca tiene a dos defensores encima. Ojo, David Venta, 9 metros. Detiene muy bien ahora Araujo. Y ataca rápido Bahía de Almería. Ojo a Adri. Lo detiene bien Raúl. Y será golpe a favor de Bahía de Almería. Juega Martín. Fernández, Alberto, Matías. Consecución de pase a primera línea. Matías avanza metro. Matías, 9 metros. Matías se interna.
Golpe a favor del conjunto que viste de blanco. Juega Alberto, filtra el pase para el pivote. Señala al colegiado. 7 metros a favor de Bahía de Almería. El público está muy descontento con la actuación arbitral en el día de hoy. Sale Juanan a intentar detener esos 7 metros que va a ejecutar Javier Lamarca. Ahí va el jugador visitante, Juan. Pasa entre las piernas, reclama el público. Doble toque en el lanzamiento. Los colegiados ahora discuten la decisión que le estaban comentando a... que le estaba comentando Juanan a los colegiados. Están hablando ahora con la mesa de árbitros. ...5 a 6, 15 minutos... ...20 segundos de encuentro. Partido muy pero que muy igualado. Un partido muy importante para el Ars Palma del Río. Sabe que es vital ganar hoy para continuar en la parte alta de la tabla. Finalmente sube el tanto al marcador. 15 minutos y medio, reanudamos el encuentro. Y es el conjunto palmeño el que ataca. David Venta, David para Diego, Diego para Moisés, Moisés, David, David, 9 metros, David busca por donde entrar. Ahora, golpe en el rostro claro a David Venta. Y será Martín Pacheco el que se marche. 2 minutos. Golpe a favor del Ars. Juega Moisés, Moisés para Diego Reyes, Diego para David, David, buen pase para Raúl, Raúl para Moisés, detiene bien Araujo de nuevo. 5 a 6, se mantiene el resultado exactamente igual. Y ataca Bahía de Almería para poner en el marcador la mayor diferencia hasta el momento, que sería de 2 tantos. Juega Adri, Adri para Alberto, Fernández aparece, el lateral derecho Saúl, Iniesta que sale también al 40 por 20, Oja Fernández, Fernández para el extremo derecho, golpe a favor de Bahía de Almería, el árbitro levanta el brazo de pasivo. Tiene que lanzar Fernández, Fernández, se marcha el lanzamiento, ojo al lanzamiento de ahora David Venta, toca en el techo del pabellón, por lo que la jugada queda invalidada. Juega ahora Martín, Martín para Iniesta, Martín, Alberto, de nuevo ataque del conjunto almeriense. Juega Fernández, Fernández para Saúl, Saúl, Alberto, el central almeriense filtra muy bien el pase. Y ahora señala 7 metros a favor del Club Balonmano Bahía de Almería, que si anota el tanto se pone a 2 de diferencia, lo va a ejecutar Antonio Fernández, bajo palo, Juana, Fernández, Fernández, para adentro Fernández, 5-7. Ataca ahora el Ars Palma del Río, tiene que anotar para reducir diferencia, falla el pase, cae bien en manos de Ramón, Diego, Diego para David Venta, David para Sergio, otro balón que se le escapa a Sergio. 18 minutos de esta primera mitad
Y se anota, Bahía de Almería. Se marchará un poquito en el electrónico. Alberto para Martín. Consecución ahora de pase de la primera línea. Defensa 3-2-1 de Lars. Bien plasmada en el 40 por 20. Hoja Fernández para Martín. Martín. Golpe a favor de Bahía de Almería, por lo que él tanto no subirá al electrónico. Es ahora Miguel Ángel Iniesta el que juega. Alberto para Iniesta. Alberto sale al débil. Filtra el pase para el extremo izquierdo, Adri. No lo consigue Fernández intenta el lanzamiento de cadera. No le sale bien. Y termina en manos de Miguel Martínez. Juega ahora el Las Palmas de Río. Juega Diego Reyes. Es detenido por dos defensores que visten de blanco y negro. Golpe a favor de Lars, que comienza de nuevo su ataque. Ahora Diego señala lo suyo. La jugada de ataque. David para Moisés. Vaya tanto ahora de Moisés. 6-7. 19 minutos 35 segundos de encuentro. Ataca Bahía de Almería. Juega Martín. Martín para Alberto. Alberto, Martín. Juega ahora Fernández, Alberto. Alberto de nuevo para Fernández que intenta filtrar el pase para Iniesta. No lo consigue, saca rápido el arco. Va Moisés. Juega para Tomás, que acaba de ingresar. Tomás ingresa, Tomás para adentro. Demuestra que el porqué es el máximo goleador del equipo. 7 iguales, se iguala todo en el pandero de nuevo. Y es Matías el que juega. Ataca ahora Bahía de Almería por mediación de Fernández. Alberto para Matías. Matías avanza, Matías sale al fuerte. Golpe a favor del equipo almeriense. Juega Alberto. Miguel se hizo grande. Lo celebra con lo suyo. 7-7. De nuevo el Ars metido de lleno en el encuentro. Ya que ha estado a punto de estar 3 abajo. Ha estado Bahía de Almería atacando para ello. No lo ha conseguido. Y ahora es el Ars Palma del Río el que ataca para ponerse por delante. Juega Diego Reyes. Diego para Moisés. Moisés, Diego, 9 metros. David Venta, David Amaga. Golpe a favor del Ars Palma del Río. Que pone en juego Diego Reyes. Moisés para Diego. Diego, David, sale al débil, David. Golpe ahora a favor, de nuevo, del Ars Palma del Río. Juega Diego sale al débil, ahora sí. El árbitro tiene levantado el brazo de pasivo. Tiene que lanzar ya el Ars. Va Diego para Moisés. Para adentro Moisés. 8-7, se pone por delante el Ars Palma del Río. Juega ahora Fernández. El público enloquece por la vuelta al electrónico del conjunto local. Y el partido está, señoras y señores, de lo más bonito. Ojo al lanzamiento, pita ahora 7 metros a Gonzalo Domínguez. Y exclusión de 2 minutos. Va a salir Juanan a intentar detener el lanzamiento que va a ejecutar Antonio Fernández. 22 minutos 25 segundos de encuentro. El electrónico detenido. Y ahí va Antonio Fernández. Ahí va Fernández. Da al larguero. Se mantiene el Ars Palma del Río por delante.
Lo celebra tanto el guardameta palmeño como el público. Y comienza su ataque. El Las Palmas del Río juega Diego Reyes. Nico para Diego. De nuevo para Nico. Consecución ahora de pase de la primera línea. Moisés para Diego. Diego, Nico. Nico sale al fuerte. Muy bien, Nico. Qué parada de Araujo. Cae el rebote ahora en manos de Sergio. Y ataca. Continúa su ataque. El conjunto local. Moisés para Nico. Nico juega para Víctor. Roquita, que no le sale bien a Víctor. Y es ahora Bahía de Almería el que ataca. Alberto para Lorenzo. Juega Alberto. Entra ahora Matías. Matías, Alberto. Filtra muy bien el pase para Saúl, que no perdona. Y manda para adentro. De nuevo todo en Palma del Río. 24 minutos cumplidos de esta primera mitad. 8-8. Ataca el Las Palmas del Río. Ataca ahora la primera línea. Aparece Víctor. Víctor juega para Tomás. Tomás, 9 metros. Tomás sale muy bien. ¡Qué tanto del argentino! 9-8. Lo celebra Tomás. Y va a comenzar su ataque. El conjunto visitante, por mediación de Iniesta, juega Alberto. Alberto avanza metros rápidamente. Alberto para Fernández. La defiende bien Víctor. Mira, no la llega a tocar Miguelito, por lo que será de nuevo balón para Bahía de Almería. Juega Alberto. Alberto para Matías. Matías intenta zafarse de Nico. No lo consigue. Golpe a favor de Bahía de Almería. Juega Alberto, Alberto para Fernández, el público reclama el pasivo, el árbitro no lo considera. Matías Fernández filtra el pase para Iniesta, ¡fuera! De nuevo otro fallo del conjunto visitante, provocado muy bien por la defensa palmeña. Y continúa la ventaja por la mínima del Las Palmas del Río. 9-8, que ataca para ponerse ahora sí a 2 de ventaja. Juega Nico para Gonzalo Domínguez, que ya ha cumplido su sanción en 2 minutos. Ojo a Diego, vaya parada de Araujo. Un misil que iba por toda la cuadra y que ha sacado muy bien el guardameta visitante. Juega ahora el recién ingresado Nico Martín. Tiempo muerto ahora solicitado por Bahía de Almería. Fin del tiempo muerto. Ambos técnicos apuran las últimas indicaciones para los últimos 4 minutos y 4 segundos de esta primera mitad. Las espadas están por todo lo alto. 9-8. Nada decidido. Y si todo continúa así, no será hasta los últimos instantes de los 60 minutos reglamentarios cuando se decidirá ¿quién se llevará este encuentro? 9-8. Va a comenzar su ataque el conjunto almeriense.
a mediación de Miguel Ángel Iniesta. Y juega Bahía de Almería, juega Matías Fernández. Matías, consecución de pase de la primera línea. Matías Fernández, Matías es detenido por Gonzalo Domínguez. Saca rápido. Ojo. Ahora al enganche que han tenido ambos jugadores. Y será golpe a favor de Bahía de Almería. Juega Alberto. Alberto. Golpe a favor de la Palma del Río. Juega Martín. Matías, perdón, Fernández. Fernández para Alberto. El árbitro levanta el brazo de pasivo. Y ahora exclusión de 2 minutos para Gonzalo Domínguez. Por un empujón. Sale ahora Víctor Mira. 26 minutos 52 segundos de encuentro. Juega Bahía de Almería, juega Matías. Matías para Alberto. Alberto muy bien para Saúl. Saúl la manda fuera. Saúl. 9-8, 27 minutos, 8 segundos de encuentro. Ataca el Las Palmas del Río. Juega Nico Bravo. Nico para Diego. Víctor y Nick y Diego hablan sobre el próximo ataque. Consecución ahora de pase de la primera línea. Diego, Diego para Nico. Nico avanza metros. Nico. Golpe a favor del Las Palmas del Río. Va a comenzar de nuevo el ataque. Víctor, Víctor, Nico. Ahora lanza rápido. Bahía de Almería. Tanto de Adri. Lo celebra de campo a campo. El Arsa atacaba sin guardameta por la exclusión de 2 minutos de Gonzalo Domínguez. Tablas en el electrónico. 28 minutos, 10 segundos de encuentro. Juega Moisés. Moisés Tomás. Diego. Qué partido estamos viviendo hoy en el Pandero. Está el partido al rojo vivo. Un partido que se preveía tal y como está sucediendo. Nico, Nico sale muy bien. ¡Nico! Para adentro, Nico. 10-9. Ataca ahora rápido Bahía de Almería. ¡Matías! Se le escapa el esférico a Matías. Y atacará el Las Palmas del Río. 28 minutos, 53 segundos de encuentro. Y el Arsa ataca para ponerse a 2. Ojo a estos tantos en los últimos compases de la primera mitad, porque determinan cómo se marchan cada uno de los conjuntos al descanso. Y hablando de ello, Jesús Díaz pide tiempo muerto. Gracias, Rey. Fin del tiempo muerto. Ambos equipos ya han gastado su tiempo muerto de esta primera mitad. Menos de un minuto. Y el Las Palmas del Río ataca para ponerse 2 por encima.
Veremos a ver si lo consigue el equipo de Jesús Díaz. Y comienza el ataque ya del conjunto azulón. Juega Moisés. Diego, Moisés. Consecución ahora de pase de la primera línea. Nico. Juega para Tomás. De nuevo para Diego. Diego ahora con calma para Nico. Diego, vuelta completa, golpe a favor del Alpalma del Río, 29 minutos 37 segundos de encuentro. Y comienza el ataque de Lars, levanta el árbitro el brazo de pasivo, Diego. Zambombazo que se marcha por muy poco, 10 segundos resta, 9, 8, 7, 6, tiene que lanzar al poste y rebota en el pie de Miguelito, termina entrando, 10-10, fin del primer tiempo, volvemos en unos instantes.